Hola, 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 muy buenas. Ya estamos aquí en otro episodio del Valhalla y continuamos, bueno, por donde dejamos el otro día, ¿vale? Hoy vamos a completar más misioncicas que tenemos por aquí para hacer, ¿vale? Creo que teníamos algo que hacer del panadero, de la cazadora y no sé qué más. Vale, situándonos, acordaos de que en el último episodio conseguimos casi toda la armadura de Thor, ¿vale? Tenemos hasta los guantes, pero son lo que más bajo está, lo voy a enseñar. Hay que mejorarlos. Y como mientras, hasta que no las tenga todas, me interesa tener 3 de una y 2 de otra. Porque así consigo una mejora de cada del conjunto. Lo veis ahí, conjunto del clan del cuervo 2 de 5 y conjunto de Thor 3 de 5, ¿vale? Para conseguir la segunda hay que tenerlo todo. Y como nos falta la capa de Thor, ¿vale? Que aún no la tenemos. Bueno, no la tenemos, ¿no? Creo recordar. No, como no la tenemos, no podemos tener el conjunto de Thor completo. Entonces nos ponemos dos cosas del este para que me aumente la armadura y velocidad de aturdir. Perfecto. Eso lo tenemos claro. Ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer por aquí. Primero que todo, vamos a ver a Rambi. Informarle sobre Essex. Luego elegiremos otra cosa. Por aquí tenemos a esta. Eivor, Encima tenemos una si puedes carta. dedicarme un momento. Vale, esto era una misión. Y creo, si no me equivoco, que el panadero tenía. No, ya le hicimos la del panadero. Vale, pues vamos a ver qué quiere esta. Vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a ir completando cosas de aquí. Que viene bien también ir haciéndolas. Y luego completaremos, pues, Petra, completaremos lo que ¿qué hicimos ocurre? en Es mi Essex. hermano. Wallace debería O haber en West, vuelto no hace sé dónde horas, era. pero no lo he visto. Y normalmente es bastante puntual. Quiero ir a buscarlo al bosque, pero me temo que sola tendría pocas posibilidades. ¿Me acompañas? Cuatro ojos ven más que dos. Por Deberíamos supuesto. partir ya. ¿Por dónde empezamos? Cerca de Peterborough. Es donde compra sus productos para curtir pieles. A veces acampa en un cruce que hay a medio Esta es una camino. india, ¿no? Creo que sí. Vale, pues vamos a caballo. Y a buscar a Wallace. No es posible llegar. Bueno, pues vamos a mano. ¿Tú vienes conmigo? Venga. Lentorra. Por cierto, he mejorado esto. Era una de las pocas casas que nos quedaban por fabricar. Luego hay que mejorar las granjas. Pero eso ya lo iremos haciendo. No tenemos ninguna prisa. Vale, vamos. ¿Puede ir automático? No, creo que Sigamos sí. sus pasos. Con suerte no habrá cometido ninguna estupidez. ¿Suele actuar así a menudo? Jamás. Por eso me preocupa su ausencia. Ya te conté cómo lo encontramos, ¿verdad? Sí, un venado blanco te condujo hasta un bebé en el bosque. Fue el destino. Desde luego. Fue como si su protector nos lo legara. Nos fue encomendado como un bebé entre los juncos. Aquí. Vale, por ahí no podemos bajar, por aquí. Por cierto, esta zona es 160 Lincolnshire. O sea, esta será una de las próximas que podemos hacer, porque creo que tenemos esta 160. Esta también. Esto ya se sube. Esto es Ropside, Gloucester. Vale, nada, nada, nada. Hay que ir a... Podemos ir por aquí. Tenemos el nivel. Igual luego nos toca venir por aquí en la siguiente misión de Randy, ¿vale? Porque creo que podemos hacer Vinlandia, que es América. Pero podemos dejarlo para más adelante. O sea, tampoco. Por allí, tal vez se quedara. Por allí, tal vez se quedara en algún lugar cercano. Oh, no. Eivor, por aquí. ¿Por aquí por dónde? Herramientas. Si pertenecen a Wallace, ¿por qué las sacaría de la bolsa para dejarlas aquí? Esto se adentra bajo tierra. ¿Quién sabe dónde? No debemos bajar la guardia. Vale. Ah, por aquí. Cuidado, Petra.
¡Mira qué ojos! A esta bestia le ocurre algo extraño. Por cierto, me he puesto el envenenar. Que además crea una nube de veneno. Esto mata más rápido a los enemigos. ¡Qué olor más intenso! Es extraño y embriagador. No lo reconozco. Su acritud me resulta familiar, aunque no sé por qué. No huele a muerte. Es casi agradable. Alguien sufrió una herida de cuchillo, creo. Vale, alguien sufrió una herida de cuchillo. Mira, ahí tenemos una máscara romana de estas. Hola. Wallace ha estado aquí. Parece que cocinó algo. Por cierto, se oía muy alto, como con eco. Y he toqueteado el volumen. Si se oye mejor, avisadme. Los pantalones están mojados. Se habrá meado encima. Dios mío, Eivor, ven por aquí. ¿Qué has encontrado? Vale, pillamos el artefacto. Ahora vamos colocado. ¿Qué es esto, Eivor? Está cerca. ¿Wallace? El venado blanco. El venado blanco que hace años me llevó hasta Wallace. Estaba ahí. Lo he visto. ¿Estás segura? Lo he visto claramente. Nuestro protector ha vuelto para llegar. Se va. Adiós. Aquí hay un montón de gente. ¡Petra! ¿Dónde estás? ¡Eivor! ¡Estoy aquí! Y de repente está aquí fuera. ¡Petra! ¿Hola? ¿Y ahora que hay un rayo? Que Mimir me guíe. La he perdido. Mira el venado. Ahí al fondo. ¡Petra! Él sabrá a dónde ha ido. Lamento importunaros, señor. Eivor, me alegro de verte. ¿Sois el venado blanco que mencionó Petra? Por supuesto, ¿no lo ves? Tal vez podáis ayudarme. Petra ha desaparecido. Debo encontrarla antes de que se ponga el sol. No, Petra no ha desaparecido. Está cerca, muy cerca, y te está aguardando. Sígueme. Sois el guardián de... Sígueme. ¿Lleváis una vida tranquila? ¿Aquí, entre las colinas y los valles de Mercia? Oh, ya sabes, vivo bien. Como, duermo, brinco. Nada me falta y gozo de cada momento. Es una vida decente. ¿Y qué hacéis aquí tú y Petra merodeando por el bosque? ¿Habéis venido a cazar? En cierto modo, sí. Buscamos a su hermano, Wallace. Ella lleva todo el día esperándolo. Ay, pobre. ¿Dónde puede estar Wallace? ¿Dónde estará? ¿Dónde está Petra? Temo haberla perdido. Hace un momento estaba aquí. ¿Qué? ¿Qué ocurre? No puedo seguir aquí. Ahora no. ¡Jotunheim! ¿Aquí en Midgard? ¡Regresad a Jotunheim ahora! ¡La paciencia! ¡Morid! ¿Jotunheim aquí en Midgard? ¿Con Eivor? ¿Qué habéis hecho con Petra? ¿Qué le habéis hecho a Petra? Hostia, me gusta. Hey, ¡que me dan cerita! Estoy aquí. Ah, por cierto, ¿habéis visto que recuperamos vida ahora cuando esperamos? Tengo que saber la verdad. Tengo que saber dónde estás. Ahí tenemos a Petra. Eivor, hey, estoy aquí mismo. No hace falta que interrogues a esta carroña. Sí. Sígueme. Creo que ya sé dónde encontrar a Wallace. ¿Eh? Ahí arriba. Hemos matado pollos. Hacia allí. Petra, he conocido a tu viejo amigo, el venado blanco. Pero se esfumó ante mis ojos antes de encontrarte. ¿Recibiste su visita? Por un instante. Estábamos hablando cuando se desvaneció en el aire. Una pena. Su presencia era reconfortante. Mira ahí.
¿Qué es Seider tan raro, Petra? ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Y esto? ¿Vamos saltando ahora? ¡Venga, Eivor! ¡Estoy aquí! ¡Petra! ¿Cómo consigues hacer eso? No hago nada especial. Funciona con solo pensarlo. Es tan fácil como andar. Inténtalo. ¿Otra vez? ¡Petra! ¿Cómo? Ven conmigo y te lo enseñaré. ¿Cómo puedo hacerlo yo, Petra? Eso, inténtalo. ¡Muévete! ¡Anda en línea recta! Vale. ¡Yeah! ¡No, no, 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 no! ¡Demasiado lejos! ¿Y esto? ¡Alucinante! Lo has conseguido, como Sinin, y sin un solo arañazo. Ahora vámonos. Wallace debería estar por ahí. Tú fíjate. Seguro que Wallace está aquí. No veo a nadie. Creo que sí. Pero podríamos preguntar a los conejos. Seguro que saben algo. Pues claro, los conejos. Por aquí ya hemos pasado. Aquí es donde nos atacaron los lobos. Eso es. Confío en que sus espíritus hayan encontrado la paz y que no despierten para hostigarnos. ¡No! ¡Los espíritus lupinos han despertado! Buenos días, Arbitrio. Espero no molestarte, pero ¿has visto a mi hermano Juan? Pues no, está no hablando. ¡Corre, Petra! Ya veo, ya veo. Gracias por tu ayuda. Venga, mátamelo. Otro. Muy bien, nos quedan por cinco. Bueno, el venado ha regresado. Ahí, ¿lo ves? El venado blanco nos quiere llevar con Wallace, como antes. Lo veo, y tanto. Vamos, Eivor, sigue al venado. Vámonos. Bueno, esta misión me está perturbando un poquito. Creo que van drogados hasta las cejas. No, las drogas favor, son malas. No desaparezcas. Acordaos. Todavía. Espera que encontremos a Wallace. Aprovecho. ¿Por qué? El juego no me deja ir no, a mi rollo, ¿vale? ¡No te vayas! Espera, estamos en casa. Cerramos el círculo y no hay forma de demostrarlo. Ah, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Wallace? Cerebro de musaraña, te hemos estado buscando. Y aquí estoy, descansado y listo para trabajar. Has tardado días. Traía a casa una carga muy pesada que terminó por retrasarme, de modo que acampé y cogí unas setas para hacerme una sopa. Pero eran unas setas algo raras que me pusieron muy nervioso. Me arranqué la ropa y desperté desnudo y magullado en el bosque. Volví a casa a hurtadillas, como Dios me trajo al mundo, y cogí algo de ropa. Ahora regresaba por mis cosas. Setas. Así que el venado era un ensueño. Puede que sí, pero no hagas chanza de los sueños. A menudo son de más valor que la vigilia. Puede que siga atontado por las setas, pero estoy muy a gusto. Ha sido divertido. Podríamos repetir algún día, pero sin las setas. ¿Podríamos? Pero tendré que pedir permiso a los conejos antes. Bueno, pues nos hemos reído con la chiquita. Muy bien, hemos completado la misión. Esto es una misión de locura, ¿vale? Nos hemos drogado. A ver, las setas tienen la culpa. Vosotros ya sabéis, si veis setas en el bosque, comérosla, por si acaso, ¿sabes? Igual os pegáis una fiesta. Sin daros cuenta, ¿eh? Yo lo haría. Así a bote pronto. Vale, vamos a mejorar
350 ya de poder, parece que no, pero... Hostias. Aquí tenemos... un tema gracioso. A ver, esto... tenemos que ir ahora, ya hemos completado esto. Tenemos que ir a ver a Rambi. Información sobre Essex, vale. Que es lo que hemos terminado. ¿Puedo bajar por aquí sin matarme? ¿Hay algún arbusto de estos? No me fío. Bajamos con cuidado. Muy bien. Con la armadura de Thor, ¿eh? Está azulita, está chula, ¿eh? Es buenísima. También os lo digo, protege mucho y da velocidad. Entonces realmente es una armadura pesada, pero tiene el movimiento, ¿vale? No como las demás pesadas, que realmente te ralentizan bastante. Y es una de las cosas por lo que menos me gusta, ¿vale? Igual me mato. Nada, bueno. Estamos en casa de Valka. ¿Tenemos alguna...? No tenemos luciérnagas. Si conseguimos luciérnagas, las podemos ir poniendo por aquí. Veis, ya hay tres. Molaría que hubieran tropecientas, claro, pero... vuelve Asgard. No sé qué nivel nos pide. Aquí tenemos una carta. Aquí tenemos para hablar con alguien. Ahora vamos a hablar con ella. ¿Ves? Es que hay un montón de cosas por hacer. A ver. Una carta. ¿Quién es Gadban? ¿Uno de nosotros? Vale, traguito de café. Vale, en principio las cartas suelen ser regalos o que nos escriben gente con la que ya hemos trabajado. O de las zonas que ya tenemos controladas. O de las zonas que acabamos de controlar. Wolf, me alegro de verte. A ver, la situación en Robside es mucho más tranquila. Cuesta creer la violencia y el sufrimiento que tuvimos que pasar. Si vuelves a pasar por el condado, ven a visitarme. El obispo. Vale, esto lo dicen siempre. Y aquí tenemos a esta mujer. Eivor, ¿puedes venir? Tecla, parece que te hayas peleado con un oso. ¿Qué ocurre? Dioses, Eivor, me han robado en el camino que lleva Lincoln. ¿Quién ha sido? ¿Alcanzaste a verlo? Eran sajones, no sé nada más. Una banda. Se llevaron 4 barriles de cerveza y todo el dinero que tenía encima. El más grande me tiró del caballo y me susurró algo al oído. Dile a Gadban que esperamos pronto su regreso. Gadban. Eso significa hueso de guerra en sajón. ¿Estás segura? Fue lo que dijo. No será uno de los nuestros, ¿verdad? No, que yo sepa. No me arrepiento de acoger huérfanos, Eivor. Pero algunos de estos sajones apenas los conocemos. Deberías preguntar. Buena idea. Tú cuídate. Ya me ocuparé yo de esto. Gracias, Eivor. Vale, averigua quién es Gudan. Vale, tenemos gente por aquí. Vamos a ir mirando. Creo que era el panadero, ¿vale? Pero no me hagáis mucho más. Podemos ir a hablar con la peña hasta averiguar quién es. A ver, tú. ¿Eres Gudan? A ver qué nos cuenta. Igual es este, igual. Rogue One. Ah, Eivor. ¿Cómo estás, amigo mío? Estoy bien, Rogue One. Solo una pregunta. ¿Conoces a alguien que se llame Gadban? ¿Gadban? No me suena. ¿Acaso debería? No es cuestión de si debería. Ah, ¿es un caballo? No, es... ¿Un amante? No, Rogue One, es... No, no es nadie. ¿Has venido a preguntarme por nadie? Gracias por tu tiempo. Me estás estrasando, ¿eh? ¿O no? Eivor. Oye, pues es gracioso escuchar lo que te tienen que decir. Ah, y a los que no son de los nuestros... les vamos preguntando. ¿Esto qué es? Ah, el Maximiliano. Este es al que le robamos la estatua en Londres, en Lunden. ¡Octaviano! ¡Ah! ¡Salve, Eivor! ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Una pregunta. ¿Te suena de algo el nombre de Gazban? Gazban. No es latín, ¿verdad? Es un nombre, creo. Pero no lo asocio a ningún rostro. Temo que sea un apodo. Un nombre falso. ¿Y acudes a mí? ¿Por qué me preguntas por un nombre falso? ¿Acaso crees que el mío es una mentira? No, ¿lo es? Soy Octaviano, y siempre he sido Octaviano. Por favor, Eivor, ahora no es un buen momento. Estoy muy ocupado. Buenos días. Buenos días, Eivor. Octaviano. Satisbene. Vale, aquí tampoco es. A ver, nos queda uno. Cotillemos, creo, pues el panadero, el que yo decía. Si me suena. A ver, señor panadero. Ahí tenemos un caballo. Esto es para hacer algo, mira. Esto es para hacer algo, pero no sé el qué. Hay una nota. A la mujer que tiene la granja justo al sureste del puente del sur de Lincolnshire. Un barril de hidromiel de agua con rosas a la cabaña de tal. O sea, cada uno tiene que llevarle sus cosas, entregas pendientes. No lo he hecho nunca, igual algún día me pongo y lo hago. Y vemos a ver qué es esto, porque no tengo ni idea. En mi otra partida nunca lo hice. A ver, ¿eres Gudban? Creo que es este, ¿eh? El panadero. Tarven, ¿tienes un momento? Esta semana, si os fijáis... Preguntabas, bueno, déjalo que hable. Yo soy Gudban, Eivor. El hueso de guerra. Curioso nombre para un panadero, ¿verdad? No hace falta que lo jures. ¿Cómo te ganaste ese apodo? Antes de venir, llevaba otra vida. Una vida brutal y sangrienta. Servía a una banda de mercenarios. Era su arma. Viajaba por toda Inglaterra y hacía cuanto me ordenaban que hiciera. Pero solo querían violencia. Cuando me marché, dejé la espada en la hierba e hice un juramento. Juré no derramar ni una gota más de sangre. Abandonar la violencia. No volver a matar jamás. Difícil promesa para un guerrero. No lo fue. No para mí. Esta es la vida que siempre he deseado. Jamás había conocido tanta paz. Todo esto es culpa mía. Yo los he traído aquí. De mí depende subsanarlo. Tarven, si te amenazan a ti, amenazan a todo mi clan. No lo permitiré. Son hombres infames, Eivor. No te corresponde a ti librar mis batallas. No me has oído, Tarven. Si te amenazan a ti, me amenazan a mí. Lucharemos contra ellos, juntos. Muy bien. Cuando tengas todo listo, nos vemos fuera. Creo que ya sé dónde estarán. Vale, pues resulta que era el panadero. No hay tiempo. Vale. No agarré esta carta más de la cuenta, pues se me acaban las fuerzas. Yo te fundí sangre, pero no naciste con ella. Cuando naciste eras amable, dulce y cariñoso, tierno y bien intencionado. Ahí reside tu fuerza, a pesar de tu tamaño. Sin haberte permitido ser pacífico. ¿Cómo puede serlo? ¡Ah! Se ve que se murió su madre y quiso dejar la vida esa de mierda que llevaba para volver a ser una persona pacífica, amable y cariñosa. Wilf. Abandonado a ti y a nuestra banda. Otra vez empezaba a condenar a todo. Muy bien. Pues vamos a ayudar a Gudban. Habla con Tarven. Vamos, señor panadero, a ver, ¿qué es lo que tienes? Hoy estamos haciendo morralla, ¿eh? Si quieres enfrentarte a tus viejos amigos, lo hacemos cuando quieras. Bien, yo iré delante. Hoy estamos haciendo morralla, que son misioncitas de estas, pero están chulas. Por variar un poco, que no sea siempre lo mismo de ir a un territorio y tomarlo, y, ¿sabes? Por lo menos así, de vez en cuando, pues mira, ayudamos a la gente de nuestra aldea, que también está bien. Puedo defenderme solo. Tú lo único que tienes que hacer es perdonarme.
No hay nada que perdonar. Te fuiste y te han seguido. Con el hacha o con los puños haré lo que sea necesario para proteger a mi clan. Estás viviendo la vida que quieres, ¿verdad? Val, la casa de Valka, tal... Parece que no, pero el poblado va creciendo, ¿eh? La reacción. ¿Nos atacarán en cuanto nos vean? No creo. Es decir, ¿por qué lo persigue? Ah, porque estamos todavía en el poblado y lo persigue despacito. Pero si no te acercas, no puede hablar. Ahí, ahí, ya nos acercamos. No, me extrañaría. Wilf no es de esos. Es un tipo listo y amable cuando lo conoces. Te hace sentir como un amigo, incluso como si fueseis familia. Lo conocí hace 10 años. Fue la primera persona que realmente me valoró y me aceptó como era. Me dijo que yo tenía un don para la intimidación, la persuasión, la violencia. Solo por mi tamaño y por mi fuerza, sabía cómo usarme. Vamos, que era el matón. ¿Qué quieren de ti ahora? Querrán que vuelva con ellos. Querrán que sea la persona que creen que soy. Un monstruo y una mole. En aquella época, ellos eran mi única familia. Pero su amor era condicional. Wilf solo ama lo que posee. Entonces, ¿qué harás? Sé que no regresaré. No quiero más sangre en mis manos. Pero esa es la única certeza que tengo. ¿Quién sabe qué pretenden hacerme? Vale, bueno, pues lo tenemos claro. Él no quiere pelear y ellos quieren que siga siendo un matón. Vale. ¿Qué pasará ahora? I don't know. Pero lo averiguaremos. Por cierto, pese a que he bajado el volumen del juego para que no se oiga tan así, tan fuerte y que no haya eco, no sé si lo conseguiré, o sea, no sé si ya lo he resuelto. Lo iré mirando, intentaré seguir resolviéndolo, pero vamos, que en cualquier caso, eso, que si no lo, que si veis que se oye con eco o se oye raro, avisadme, ¿vale? Para que lo pueda solucionar, en el caso de que... Porque, por ejemplo, yo me di cuenta porque lo puse desde el móvil. Y desde el móvil como que lo oía con más eco que desde mi casa. Desde la torre. Entonces ya no sé si soy yo, si es mi móvil, si es... Pero vamos, mi intención es arreglarlo. Nos detenemos. Esa casa probablemente estén ahí dentro. Te parecerán poca cosa, Ivor, pero no te dejes engañar. Y cuidado con Wilf. Parece encantador, pero ese hombre es una víbora. Conozco a muchas víboras que han intentado encandilarme. Lo sé, lo sé. Yo tan solo te aviso. Entremos. ¿Vamos? Y ahí hay un cofre. Ahora lo pillamos. Primero vamos a hablar con el zumbao este. Gadvan, muchacho, ¿quién me iba a decir que recibirías mi mensaje? Y has traído a un amigo. ¿Quién eres, danés? ¿Su nuevo amo? Soy Eivor, y la mujer a la que robaste pertenecía a mi clan. No lo toleraré. Lo sé, y lo lamento profundamente. Era Tecla, ¿verdad? Pues dile que su cerveza es de la mejor que jamás he probado. Tú y yo hemos terminado, Wilf. De eso nada, muchacho. Te hemos dado comida, un techo, cerveza y fortuna. Te hemos convertido en la persona que eres. Y todo cuanto le habéis dado os lo ha pagado con sudor y sangre. ¿Me equivoco? Tienes carácter, y eso me gusta. Pero este acuerdo se firmó mucho antes de que los tuyos llegaran a Inglaterra. Si quieres limpiar el nombre de Tarven, te ayudaré encantado.
por un módico precio. Hace semanas unos soldados confiscaron mi mercancía, por así decirlo. También intentaron confiscarme a mí, pero me escabullí. Si te apetece, puedes recuperar mis pertenencias y devolvérmelas. Hazlo y limpiarás tu nombre. No. No puedo. Me prometí que dejaría atrás todo esto, pero... Si sirve para limpiar el nombre de Tarven, recuperaremos tus cosas. ¿Dónde están los soldados? Han acampado cerca de aquí, al oeste. Un batallón de militares descerebrados. Los reconocerás por su hedor. Espera aquí. Regresaremos antes de que puedas acabarte otro par de cuernos. Dios te acompañe, Eivor. Vale, o sea, tenemos que ir a hacer un no sé qué, ir a robar algo para que nos dejen vivir. Vamos a ver, yo quiero por aquí... Oh, dos cofres. ¡Eh! ¿Por qué todo el rato me pasan estas cosas, tío? ¿Queréis dejarme vivir y coger mis cofres? ¡Vaya! ¡Han regresado! ¿Pero cómo que regresado? Tenemos tus cosas. ¡Magnífico! ¡Espléndido! ¡Déjalas aquí! Ah, se ve que ya lo he completado. El libro. Por supuesto. Cielos, será un placer. Hoy en día escasea la confianza. Corren tiempos oscuros, sin duda. Ya está. ¿Hemos terminado? Sí. Ya puedes marcharte de este lugar y vivir el resto de tus días como Tarven, el aburrido panadero. Por cierto, Eivor, si te cansas de la vida en el asentamiento, nos vendría bien un ladrón como tú. Piénsatelo. Y le escupes. Vale, pues se ve que en una de mis andanzas de buscar por ahí cosas he conseguido las cosas que pedía el tumbao este. Así que, total, lo tenemos todo completado. ¿Ahora qué hay? ¿Que volver a casa? Por favor. Sí, acompaña a Tarven de vuelta al asentamiento. ¿Te vas a venir conmigo, Tarven, o te vas en tu caballo? Te vas en tu caballo, pues nada, vámonos. ¿Para hoy? Vámonos. Tarven. Tarven. ¿Estás satisfecho? Sí. No sé. Sí. No sé. Sí. Espera. No sé cómo agradecértelo, Ivor. Me temía lo peor cuando oí mi antiguo apodo, Gazban. Hacía años que nadie me llamaba así. Me trae recuerdos espantosos. Ya lo imagino. ¿Cómo terminaste en esa banda? Tras la muerte de mi madre, busqué una familia. Wilf me la ofreció. Me miró, me acogió y me dijo quién era. ¿Quién podría ser? Pero ya no busco ese sentido de pertenencia. Vosotros me aceptáis. Es el mejor regalo que jamás he recibido. La paz. Muchos hombres tranquilos jamás han conocido la tempestad. Tú la has soportado y has logrado salir de ella. Eso no es habitual. Significa mucho para mí. Gracias. De nada, Tarven. No es posible llegar al destino. No. Necesito buscar un camino para poder ir a casa. Porque creo que ya he llegado. La verdad es que campo a través es como, como más rápido se llega a todos los lados. Mira, pavo. ¿Qué tenemos aquí? No puedo llegar al destino porque es... ¿Tarven, estás? Sí. Tengo ganas ya de tener la Play 5, tío, y poder jugar esto y en banda sin que haya problemas de cargas. Mi historia. Mira, vamos a construir aquí algo. Ay, ay. Vale. Tarda en cargarlo 3 años. Míralos, tiene estatus bugueado. Mira el perro. Esta comienza hace mucho tiempo. Mira, aquí tampoco. ¿Ves? Tarda en aparecer, tío. Tarda en cargar una cosa mala. Aquí no. Ven aquí, Tarven. Vamos aquí a la parte de atrás de tu casa. Muy bien.
¿Cargamos? Lo digo en serio, ¿eh? Qué ganas tengo de tener la Play 5 y poder jugarlo. La tengo reservada, pero no viene todavía. Yo esperando 2 meses, ¿eh? Ahí lo dejo. Porque quiero la digital. Yo no compro juegos físicos. Yo todo me lo compro digital, siempre. Me resulta más cómodo. Es que de toda la vida he tenido un problema con las plays. Y todas las plays se me han roto el lector. O me han acabado petando el lector. Me alegro de volver a casa. Así que es un trauma que tengo. Todavía merezco el derecho de considerar esto mi hogar. Carmen, a pesar de todo, aquí eres bienvenido. Tan solo queremos que trabajes de lo que amas. Claro. Os pagaré con hogazas recién horneadas. Lo haré encantado. Pero todavía queda un retazo de tu pasado. Sí. El libro de cuentas. Tíralo. Y purga tu pasado. Será un placer. Bueno, misión completada. Un hombre misterioso. Tarben el panadero. Ahí lo tenemos. Nos ha dado 2 puntitos de habilidad. Está bien. Y ahora vamos a ver a Randy para prepararnos para la futura misión que tenemos. Vamos a ir a Vinlandia. Así no lo quitamos de en medio, ¿vale? Vamos a ir a Vinlandia. Esta mujer ya está de tecla. Hemos apañado todo lo tuyo. Aquí tenemos a la amiga. Hola, Rambi. En Essex hice de alcahuete y rompecorazones. Una forma fácil de forjar una alianza, pero centrémonos en la guerra y la diplomacia. Entendido. Gracias, Eivor. Muy bien, tenemos ya gran parte de Inglaterra completada, ¿eh? Jones Vikingo. ¡Ay! Tenemos a Rolo ahora entre los Vikingos. Vente. No, vamos a Vinlandia. Quiero ver el. Enséñame el mapa de alianzas. A ver, tenemos Sussex, nivel 160. Este 250. Este 190, nada. 160 Lincolnshire. Y Vinlandia 160. Vamos a hacer primero Vinlandia, luego haremos o podemos hacer primero Lincolnshire, pero vamos, me apetece hacer Vinlandia para quitármelo de encima ya. ¿Qué puedes contar de Vinlandia? ¿Es un lugar real o tan solo un rumor? Ahí está. No, hay una mujer dispuesta. El hijo de Kiofte. Dice haberla visto antes. No me acuerdo. Está dispuesta a arriesgar su vida a mi lado y a realizar la travesía. Daré por cierta su palabra. Se llama Nessa. Cuando tengas todo listo para zarpar, búscala en los muelles. Viajaré a Vinlandia. Lo haré ahora. Y acabaré con Gorm, hijo de Kiotbe, donde las valquirias no puedan encontrarlo. Es un viaje largo, Eivor. Ten cautela. Bueno, pues es el momento. Habla con Nessa en los muelles. Vale, vamos a buscarla. Por cierto, si hacemos un de esto, iniciar banquete, me mejora todo esto, mira. Esto es un detalle que viene muy bien para mejor. Tú lo vas haciendo de vez en cuando y eso te dura X tiempo, pues igual una hora creo que es. Y durante una hora vas a tope. Entonces es una forma de tener la... Te potencia la moral y mejora tu ataque, todo. Haces más daño... La resistencia. ¿Ves? Está súper chulo. Y ahora tenemos esa mejora. Bueno, ahora vamos a hablar con... Esto era para verlo, es la primera vez que lo hacemos. Y la verdad es que, oye... Hace mucho tiempo, en un oasis muy lejano, en el templo de un dios enigmático, un lugar de misterio y maravillas.
El guardián de este templo era un hombre orgulloso, regio en su porte, si bien no en títulos, protector de un saber sagrado. Está hablando de Bayek. Este protector tenía una esposa, una erudita que pasaba sus días leyendo manuscritos antiguos y descifrando los secretos del desierto. La pareja tenía un hijo, a quien confiaban transmitir su talento y conocimiento. Ese niño iba a ser el fruto de su amor. Pero sucedió que el rey de esa tierra se había propuesto tomar el templo para quedárselo. El protector, claro, se resistió. Durante el combate que libraron, el muchacho murió y el templo fue tomado. Sumidos en la pena, el protector y la erudita se separaron. Un rey que mata a un niño es un ergui. Deberían matarlo en venganza. Desde luego. Pero el protector y la erudita siguieron caminos separados mucho tiempo, buscando cada uno la forma de vengar a su hijo. En la soledad solo encontraron angustia y dolor. Separados, lo único que podían hacer era llorar y maldecir su suerte. Muchos años estériles pasaron hasta que volvieron a encontrarse para lamentar su fracaso. Se abrazaron como cuando eran jóvenes. Y al hacerlo, descubrieron cuál había sido su error. Solo la unión que había creado a su hijo sería capaz de llevarlos a la victoria. De modo que el protector enseñó a luchar a la erudita, mientras ésta enseñaba al protector el saber y los conocimientos arcanos. Entrenaban y estudiaban, y se hicieron inseparables. Se movían, comían y dormían como uno solo. Nunca los veían alejados. Un día, a la orilla de un gran mar, se dieron cuenta de que ya habían aprendido todo. Él de ella y ella de él. Allí mismo se besaron y tomaron caminos distintos. Ella viajó al este, él al oeste. Jamás volvieron a verlos. Dicen que, desde entonces, una vez al año regresaban dos águilas a ese mismo lugar para contemplar el mar un rato. A la gente de la región le gustaba ver esas águilas, pues las consideraban un buen augurio, un símbolo protector. Se convirtieron en pájaros, como Loki en Salmón. Tal vez. Aunque los hay que dicen que las águilas eran sus hijos, nacidos de un amor que no pudo durar. Pero, ¿quién podría saberlo con certeza? ¡Qué historia más bonita! Historia conmovedora, fantasiosa, pero sincera. ¿Una historia fantasiosa, yo? Todas las que cuento son casi, casi ciertas. En teoría, aquí te daban misiones para hacer. Hombres como Dag, los ha habido en cada clan, ciudad y siglo. Orgullosos, que no comprenden cuándo suficiente sigue siendo demasiado. Quiero un contrato. ¿Puedo hacer contratos ya? Un nuevo día y una nueva serie de tareas para... ¿Ves? No me deja hacerlo. Te ofreceré más contratos. Pero no en el servicio de línea, tócate los huevos, ¿sabes? Hasta luego, ya nos veremos. Ve con tus dioses. Yo esto en la otra partida sí que lo completé, pero aquí no lo vamos a poder completar nunca. Por cierto, bueno, vamos a hablar con esta. A ver, espera, mira. Quiero administrar la tripulación. Quiero organizar la tripulación. Tenemos a Birna, a Bjorn, a Baltar, a Sten. Este es Bjorn, el grandullón. Este Rolo, el que nos ha ayudado a rescatar a la princesa, a la francesa. Tengo que irme, nos vemos. Y no lo llevamos, vale. Y ahora ya está con nosotros. Y ahora tenemos que hablar con... Esta, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? Pues ahí vamos. Nessa, ¿verdad? Soy Eivor. Randvi me ha dicho que serás mi guía. Así es. ¿Quieres surcar los mares hasta la tierra de San Borondón, me equivoco? Randvi la llamó Vinlandia. Lo mismo da. Son 3 semanas en Drakkar. Arduas, aburridas y posiblemente mortales.
Si sobrevivimos, me aseguraré de compensártelo. Eivor, antes de partir, a tu llegada deberás ir vestido de esclavo. Si te vieran tal cual, levantaría sospechas. Gorm dirige ese nuevo campamento y prácticamente todos sus hombres le serán leales. Bien pensado. Me preocupo por nuestro querido Drengar. Lo primero es lo primero, Eivor. Mi barco, mis normas. Segundo, obedece las normas. Tercero, si las obedeces, vivirás. Entendido. Bien. Avísame cuando lo tengas todo listo y nos pondremos en marcha. Vale, pues vámonos, ¿no? Viajar a Vinlandia. Mis trastos y me vestiré para la ocasión. Zarpamos a Vinlandia. ¡Sube! ¡Nos marchamos ahora! Creo que aún se oye con eco. Me cago en la leche, tío. Pero es que si... A ver, así. Voy probando, ¿eh? O sea, es que... Creo que es que me hace eco la tele. O sea, donde yo juego, tengo el ordenador y la pantalla de la Play al lado. Y creo que me hace eco porque, claro, tengo sonido en la pantalla de la esto y el micro delante. Y yo no sé si es porque el micro no es suficientemente bueno y no tiene la calidad suficiente para todas estas cosas. O es porque el volumen de la tele le molesta. Es que no lo sé. Pero es que si lo bajo más, no oigo yo. Y no puedo ponerme unos cascos enganchados a la tele porque no tienen clavija. Y si me lo engancho al mando de la Play, no lo oís vosotros, creo. Así que, this is my... No lo sé, igual sí, habría que probarlo. Ponerme los cascos. Igual estaría mejor. Lo probaré más adelante. Mira, y vamos ahora así vestidos de esclavo y sin armas, ¿vale? Esto es Vinlandia a la aventura. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Nada más llegar. Y el próximo día ya hacemos Vinlandia. A ver si lo hago cuanto antes. Creo que hay que explorar mucho en Vinlandia, ¿vale? Y no hay misiones como tal, ¿vale? De ir haciendo misiones como te van mandando en el resto de sitios. Creo que simplemente tienes que ir mejorando tu armadura, porque tienes que ir consiguiendo cosas para mejorar la armadura. Mejor dicho, para comprarte una armadura. Tierras de sagas, de montes de hielo y reinos de piedra. Mira qué chulo, América. América en el siglo IX, claro. Todo por matar a un hombre. Gorm, hijo de Kjotve, el enemigo. Vamos a completar la venganza de Eivor. ¿Qué ardides tramará la orden tan lejos al otro lado del mar? ¿Puedo girarlo? Sí. Mira, ahí estamos, el primero. Mira, Eivor, qué pelazo, ¿eh? Sí, Eivor, no sabía que teníamos este pelazo tan largo. Muy bien, pues llegamos. Ella parece estar al mando. Iré con cuidado. Aquí no tengo amigos. Tú pareces más fuerte que la mayoría. Dime cómo te llamas. Yora, de York. Tienes nombre de caballo. Mi padre nunca quiso tener hijos. ¿Dónde estamos? Nyhofen. No aparece en ningún mapa. ¿Nos asentaremos aquí? No es nuestra intención. Demasiado salvajes en los bosques. ¿Son peligrosos? Preguntas demasiado, caballo.
Tu deber es cerrar la boca y hacer lo que yo te ordene. Ahora, descarga ese barco. ¡Hilde! 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 No encontramos a Olaf. Por las nalgas de Loki. No podemos enviarle suministros a Gorm sin su ayuda. ¡Ah! Pues llevadlos a los campamentos más cercanos. Los hombres de Gorm se encargarán del resto. Déjame ir. Puedo llevarle esos suministros a Gorm. De eso se ocupa Olaf, caballo. No tú. Quédate en este puerto y no estorbes demasiado. Pregunta por ahí. Alguien tiene que saber a dónde ha ido Olaf. Bueno, pues historia iniciada en la saga de Vinlandia. Aquí estamos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hemos estado terminando cositas del asentamiento, que también hay que ir haciéndolas, ¿vale? Y me parecen interesantes por variar un poco el tema de estar siempre haciendo lo mismo. Así que nada, hemos llegado a Vinlandia y toca el próximo día intentar hacerlo lo más rápido posible. Espero que os guste, un besico para todos y nos vemos el viernes con más. Chao, 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 chao.